for me. Eres un mago, Harry. ¿Cómo dices? Un mago. Y apuesto a que serás el mejor. Con el tiempo. No. Debes estar equivocado. Yo no puedo ser un mago. Solo soy Harry. Para mí, Harry Potter trata realmente sobre cómo lidiar con los miedos. Tengas la edad que tengas. Seas un niño como Harry, Ron o Hermione, pasando por Dumbledore, incluso Voldemort, todos tienen miedo a Harry Potter. El miedo los hace a todos iguales. Y como padre podría recomendarles que vean la película junto a sus hijos, porque van a aprender a mimetizarse con Harry Potter y sus aventuras en Hogwarts y enfrentar al que no se nombra y todo ese ambiente de paranoia, locura y derechamente terror. Difícilmente yo he visto películas que tengan tantas escenas con los niños enfrentando la oscuridad. Qué importante es mantener Harry Potter al alcance de la familia. Pero esto no se trata de lo que yo pienso sobre Harry Potter, ni de mis experiencias con las películas. Esto se trata de Séptimo Viciosos, que se han aferrado a la saga como una manera de superar difíciles momentos en su vida. Tenemos a personas cuyo amor por los libros nació viendo las películas. Posteriormente se dedicaron a estudiar literatura, se hicieron profesores y actualmente trabajan en librerías. Y se emocionan mucho cuando aparecen niñitos o niñitas solicitando el libro. También tenemos el caso de un muchacho que con tan solo meses de vida la mamá lo llevó a ver Harry Potter y él dice que el vínculo con la película y su mamá se generó allí. Tantas historias detrás de las películas y sobre todo tantas historias también detrás de los espectadores que ven películas, y para mí esas son las mejores películas. Bienvenidos al Séptimo Vicio, un especial de Harry Potter. Play. Todo lo que hago en realidad es un poco por Harry Potter. Yo podría ver la película 7 veces seguidas en el día y no me aburriría. Como para mí es eso Harry Potter, es el encuentro entre mi familia y las películas. Son recuerdos borrosos. Uf. Considerando la edad a la que yo lo empecé a leer, fue una bonita experiencia. Ah, no. Sí, más o menos. Cuando uno no sabe a veces cómo discutir o cómo pelear. Por algo no leí el libro. Expelearnos. Obviamente una escoba voladora. Uf. No es de floja, pero es mucho más práctico. Ya, ¿cómo llega Harry Potter? Esto es súper rápido y súper fácil. Tenía 12 años, mi mamá había recién, como que estaba en la época de que ya los VHS ya se estaban acabando, entonces mi mamá llegó con un VHS pirata de Harry Potter. Así llegó a mi casa Harry Potter. Fue la primera película que mi mamá llegó y me dijo, mira hija, te lo traje para ti. Y yo, ¡oh! Y dije, oh, pero esto lo dieron en el cine, oh, no lo fui a ver, ya. Lo pusimos y nos juntamos toda en familia a ver la película. Entonces como para mí es eso Harry Potter, es el encuentro entre mi familia y las películas. Porque siempre que se da la casualidad de que siempre Harry Potter como que reúne a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Entonces siempre estamos juntos viendo la película, es súper chistoso. Como mi mamá dice, es que le está dando Harry Potter. Oh, sí, ya, démosle, veámosla. Entonces siempre estamos viendo Harry Potter. Entonces llegó después, después llegaron todos los VHS hasta el Prisionero de Azkaban. Y después llegaron los DVD. Entonces mi vida fue, primero, Harry Potter, la Piedra Filosofal, el Cámara Secreta, El Prisionero de Azkaban, La Orden del Fénix, y de La Orden del Fénix y en adelante tengo los DVD. Obviamente era muy niño para como empezar a leerme los libros, entonces yo partí viendo las películas. De hecho, por lo que mi mamá me cuenta, siempre me llevó a cada estreno de Harry Potter. Aún siendo recién nacido, tenía como unos... Yo nací en enero, estrenó en noviembre de 2001. Entonces tenía unos 7, 8 meses, entonces era guagua. Pero sí, partiendo de las películas. Y recuerdo que siempre mi papá no las compraba en VHS, porque tengo la Harry Potter y la Piedra Filosofal, la Cámara Secreta y el Prisionero de Azkaban en VHS. Y después no salieron más porque sacaron el DVD. Y tengo Harry Potter en 4, la 5, las demás.
hasta Animales Fantásticos, que salió hace unos 2 años. Pero fue muy bacán, fue un nuevo mundo, así nunca he visto nada así tan mágico. Eso es lo que me gusta del mundo de Harry Potter, es muy mágico, representa mucho cómo es vivir en la ciudad, siendo niño, aunque haya un mundo mágico, siempre muestran igual una parte mago, una parte no mágica. Tenía alrededor de 9 o 10 años y vi la segunda película en el cine. No me acuerdo de antes porque la película salió antes de que yo tuviera memoria de lo que pasaba en mi vida, la primera. Y cuando vi la segunda me empezó a gustar y quise leer el tercer libro. Y fue el primero que leí, de hecho, el tercero. Lo leí antes de que saliera la película. Me acuerdo que yo soy de Antofagasta y fui como un viernes a comprarlo en una librería que ya no existe. Y lo leí en 2 días, en un fin de semana. De ahí me empecé a gustar, pues. Compraba todos los libros al tiro cuando salían, iba a los estrenos. Después me metí en una comunidad de Harry Potter, de hecho. Y por eso me empecé a gustar la lectura. Y por eso estoy en Santiago. Por eso me vine a vivir a Santiago, porque me empezó a gustar mucho leer, me empezó a interesar la literatura y me vine a estudiar literatura a Santiago. Y ahora estoy haciendo un magíster en literatura. Bueno, entré igual súper chica, tenía 11, 12 por ahí, cuando vi las primeras películas en realidad. Y de ahí como entre los 13 más o menos, ahí recién empecé a leer los libros. Y bueno, en realidad ahí empezó todo. Empecé a leer todos los libros, viendo las películas y ya desde los 14 unirse como a grupos de fans de Harry Potter, ir a los estrenos. Y hacia las 12 de la noche y lanzamiento de los libros nuevos y todo. Entonces fue muy, desde ahí empezó, hasta ahora. A ver, la verdad es que yo no me acuerdo cuando empecé a ver Harry Potter porque resulta que mi mamá es muy fanática de Harry Potter. Mi mamá tiene 35 años, así que yo nací y como que mi mamá después se hizo fanática después de que empezaron a salir las películas, lee los libros, todo, así que yo encuentro que es más como por mis papás que son súper ñoños. Tienen los libros de Juego de Tronos, de El Señor de los Anillos, de Harry Potter. Así que yo creo que por ahí viene esa influencia ñoña que tengo yo. Yo la verdad que no recuerdo cuando llegué porque, bueno, nací en 1999. La primera película se estrenó en el 2001, entonces tenía 2 años. Y yo recuerdo nomás que habían estos VHS en mi casa, porque a mi hermano le gustaba mucho ver películas y a mi papá le compraron estas películas. Entonces yo desde chico que me ponía a ver películas con mi hermano y nos gustaba caleta Harry Potter. Porque era como las otras personas le dijeron, porque era como un mundo mágico, un mundo donde todo era posible. Había gente convivía en su mundo mágico. Entonces eso nos encontraba muy atractivo y aparte la aventura que tenían ellos mismos. Los secretos y la aventura con los amigos. Pero no, principalmente creo que, bueno, Harry Potter hizo como un trabajo, tiene un trabajo tan bonito de mostrar que el mundo de la magia puede estar un paso más allá del que ya está viviendo. O sea, es cosa de cruzar una muralla. Entonces podríamos estar todos viviendo en realidad sin saberlo, o que todos tenemos un poquito de magia más cerca de lo que estamos pensando. Entonces creo eso que fue algo que me fue atrapando a mí y que quizás haya atrapando a un montón de gente. Por la magia. Siempre me gustó mucho el tema de la magia, de las brujas. Me creía bruja cuando era chica. También me gustaban, sí, como la onda de los vampiros, pero me gustaba más el tema de la magia y como la idea de un mundo alternativo, en realidad. Como por la edad que tenía yo, que era como entre 10 y 11 años, en el fondo buscaba como un escape del mundo real y Harry Potter presentaba eso, porque tiene todo el funcionamiento de un mundo, igual que el mundo de los humanos, pero con otras reglas, con la magia y todo eso. No sé, como que siempre sentí una conexión hacia el mundo de Harry Potter y todo. Siempre me he conectado con eso. Llevo a ver la película 7 veces seguidas en el día y no me aburriría. Hasta me sé los diálogos, a ese nivel. Pero no, me encantan y encuentro que, como dije anterior, es un gran libro. Una simple historia, pero hecha muy bien. Al igual que uno va creciendo, va madurando como las películas, yo encuentro. Por ejemplo, cuando uno tiene 10, 12 años, uno encuentra el mundo no es tan, el mundo es más cerrado en cierto punto.
cuando uno va entrando más a la adolescencia, como le pasa a Harry Potter, desde encuentro más en la tercera, el mundo se abre y empiezan a partir los problemas más drásticos. Hay dementores en la vida que uno tiene que enfrentar y tiene que hacerle frente para poder superarlo. Después vienen más cosas y tiene que seguir enfrentándolo para poder llevarlo. Me gustaba mucho la historia y siempre me gustaba más la fantasía como a nivel más como magia. Como de hecho hasta el anime que veía antes cuando era chica tenía que ver, estaba relacionado con el tema de la magia. Entonces como que nunca me llamó mucho la atención el tema de las guerras, sino que me llamaba más la atención como la magia y la vinculación que tenía con las personas, porque siempre en mi mente me gusta mucho la fantasía. Entonces siempre estoy imaginando historias muy fantásticas relacionadas a la magia y a la realidad. Entonces siempre componía historias cuando era chica relacionadas con la magia y con la realidad. Entonces por ahí me llamó la atención. Y también, por ejemplo, veía, no sé, pues la Sabrina, la bruja adolescente, me encantaba la serie. Entonces, ver a Sabrina, que era como magia, y después ver a Harry Potter, era como, claro, un vínculo súper raro. Pero aún así me gustaba porque ambas tenían magia y había un poco de amor y de cariño por todo lo que se hacía y por las cosas que se encontraban vinculadas a la historia. Una vez leí un artículo que decía que los fanáticos de Harry Potter eran como más empáticos o eran como mejores personas por los valores que presenta el libro, como la amistad, la valentía, el trabajo en equipo, el amor, la familia, todo eso. Creo que considerando la edad a la que yo lo empecé a leer, igual son buenos valores, o sea, un niño de 10 años que ve que está como el grupo de amigos que son tres personas y son súper unidos y se enfrentan a todos juntos, igual es algo que se aplica en la vida, pues. Y creo que de alguna forma, no precisamente por Harry Potter, pero de alguna forma igual lo he aplicado en mi vida, como lo de la amistad, yo creo. Bueno, de cierta manera todo un poco, como tengo todo lo que hago en realidad es un poco por Harry Potter. Me gustaba mucho escribir después, por lo tanto quería estudiar algo que me permitiera poder escribir. Compartí con tengo mis amigos de toda la vida hasta ahora, que comparten como el mismo amor por la saga. Entonces es algo que uno va arrastrando todos los días, en la forma de hacer las cosas, saber que los amigos quizás son más importantes que otras cosas y otros problemas que de nada. ¿Sí? O los conocimientos, o lo difícil que podría haber sido la universidad. Cuando tenéis los amigos y los valoráis como eso, todas las cosas demás se hacen mucho más fácil. Como dije, como uno va madurando, como uno va creciendo con la persona, con los amigos. Por ejemplo, yo encuentro que crecí con Harry Potter y crecí con mi hermano, porque con él empecé a ver las películas. Yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en el Hotel Grand Palace. Había un cine, ¿no es cierto? Y en ese mismo cine yo fui a ver La Orden del Fénix y fue con mi hermano. Entonces creo que esa fue mi primera película que fui a ver al cine. Era un cabro chico y muchos años. Y encuentro que fue como... Uno va madurando en cierto sentido, va conociendo el mundo, como dije. La verdad es que yo, por ejemplo, conversando con el escritor, que a mí como la forma de ver a las personas, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, cuando mostraban al Snape, yo cuando era chica era como un personaje al que uno le tenía como, no sé, como que a uno no le gustaba mucho, pero siempre tuve como mi duda. Y después cuando salió la historia de que le pasó
le pasó las lágrimas al Harry y todo eso, y salió la historia de que él siempre lo había estado cuidando. No sé, supongo que aprendí que uno no tiene como que juzgar antes de... Hay que saber bien a fondo primero. Pucha, realmente lo que más aplica en la saga en mi vida es como el tema, no de la amistad como muchos han dicho, sino que más que nada como el tema de ser perseverante. Harry Potter, más allá de que fuera un buen... Bueno, más allá de que fuera un mago extraordinario, ¿no? Nunca fue reconocido por ser un gran mago, sino porque era muy astuto y muy tenaz en lo que hacía. Nunca se rindió. No así como Hermione o como otros magos de la línea de Harry Potter o de la misma generación, que eran muy talentosos. Harry nunca fue un gran mago, sino que fue un personaje muy tenaz en todo lo que hacía. Esta conexión entre Voldemort y yo, ¿qué tal si eso se debe a que me estoy volviendo como él? Es que estoy sintiendo tanta ira todo el tiempo. Y si después de todo lo que ha pasado, algo está mal dentro de mí, y si me estoy volviendo malo. Quiero que me escuches con mucha atención, Harry. No eres una mala persona. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. ¿Está claro? Además, el mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior. Lo que importa son los caminos que tomamos. Eso somos en realidad. Bueno, no sé, siento que Harry Potter principalmente me dio a mí, mientras estaba creciendo, ese como sentido de pertenencia que uno busca en la adolescencia. Eso de querer pertenecer a algo, de tener más amigos, de que te entiendan y saben. No, porque la adolescencia es un periodo tan complicado que no sabéis si eres de aquí, no sabéis si eres de allá, que en realidad los amigos te reís nomás, pero no son tan importantes. Y Harry Potter me dio eso. Eso como poder encerrarte en un mundo y poder compartirlo después, compartirlo con otros amigos, buscar gente que siente lo mismo y que comparte lo mismo. Cuando estuve en la comunidad de Harry Potter, conocí a uno de mis mejores amigos ahí, a propósito de Harry Potter. Y mis dos mejores amigas del colegio también son fanáticas. Entonces es algo que hasta el día de hoy nos une. Y conocí a una de mis mejores amigas de la universidad, también era fanática de Harry Potter. Entonces eso también nos unió, más todavía. Y en el vínculo emocional, como directamente con la saga, creo que es un buen libro para empezar a leer, sobre todo el primero. Entonces, yo también soy profe y creo que también se la he recomendado a mi alumno y me he encontrado alumnos que ahora tienen 14 años y que la están leyendo y a mí me emociona mucho que lo lean. Y además, trabajo en una librería y cada vez que llega un niño de 10 años preguntando por el libro, yo así como, sí, le muestro todos los libros y que se los lleven y oferta y todo. De hecho, cuando estaba en el colegio, lo único que hablaba era de Harry Potter, así mi amigo era, y me hice un amigo que hasta lo tengo hasta el día de hoy, y la primera conversación que, una de las conversaciones que primeras que tuvimos fue de Harry Potter, así de las películas. Y nos prestábamos las películas en DVD, él me prestó en la cámara secreta que él tenía. Éramos muy lindos. Y ahora, hace como unos 3 años, en un taller de cine que fui, conocí a un grupo de amigos. Y todos somos ñoños, todos somos de Harry Potter, Marvel, todo, pero muy, muy bacán. Es gratificante y bonito encontrar personas que tengan tu mismo gusto y lo sepan valorar. Así como que a una persona le puede gustar Harry Potter, pero yo lo valoro. Es una parte de mí y siempre lo será. Yo a los 14 años me uní como a una comunidad de fans de Harry Potter. Y la arrastré hasta ahora. O sea, los amigos que hice ahí son amigos para toda la vida. Con los que comparto ahora, los veo por lo menos una vez a la semana. Porque claro, al final después uno va creciendo y las vidas se van separando. Pero son esas amistades, más incluso que quizás las del colegio,
que son esas amistades que armé ahí, las que me acompañaron a los estrenos, con las que preparé eventos con mi comunidad y todo eso, son los que más guardo. Bueno, se llama La Armada de Potter. Bueno, yo soy de Viña, así que es de la quinta región y estuvimos compartiendo con ellos, armando eventos de los estrenos de las películas, de los lanzamientos de libros en las librerías, yendo a diferentes como convenciones de fanáticos. Y bueno, con ellos armamos como toda nuestra historia. Con mi hermano fui creciendo con la película y con mi hermano tuvimos varios problemas familiares en ese sentido que lo tuvimos que enfrentar y lo enfrentamos como en las películas. Enfrentamos a nuestros propios dementores, enfrentamos a nuestro propio Voldemort. Y fue un cambio súper drástico cuando uno va creciendo, ¿cachai? Yo recuerdo perfectamente que nosotros repartíamos folletos los domingos. Me acuerdo cuando se había estrenado la última, la parte 2, nosotros estábamos trabajando juntos y con eso mismo nosotros pagamos para ir a ver la película, pues. Entonces, fue como que empezamos juntos y terminamos juntos ese vínculo. Y que hasta el día de hoy sigue, porque a nosotros todos nos sigue gustando Harry Potter. Para la premier del Príncipe Mestizo, creo que fue, que vino Matthew Lewis a una de las premier. Claro, de poder viajar todos juntos para acá a verlo, de juntarnos, no sé, una vez a la semana para preparar cosas para diferentes eventos, de que si algo les pasaba a alguno de ellos, estábamos todos como para apoyarnos. Creo que es algo que, como con lo que vivo hasta hoy día, o sea, esos amigos los tengo hasta ahora. Y sé que si necesito algo, siempre van a estar. O sea, lo que más recuerdo de esa como similitud en los tiempos es que cuando yo salí de cuarto medio, salió la última película. Entonces fue como un término de etapa así, brígido. Y me acuerdo que obviamente fui como al preestreno y qué sé yo, y yo me puse a llorar. Como justo antes de que fuera a ver la película, me puse a llorar porque, o sea, estaba saliendo de cuarto, me iba a venir a vivir a Santiago, iba a dejar a mi amiga, así acababa Harry Potter, no iban a ver más estreno. Entonces era una tradición que teníamos nosotras, de ir a ver todos los años Harry Potter en el día del estreno, y ya no iba a estar, pues. Entonces fue como un término de etapa, de muchas etapas al mismo tiempo. Y bueno, en realidad lo otro no, fue como eso. En la última película, eso fue lo que más me marcó. Como que, aunque haya mucha diferencia, porque yo en 2012 tenía 11 y Harry tenía casi 18. Entonces, igual me gustó. Cuando yo vi las películas y estaba en la tercera y segunda, me marcaron mucho, porque yo tenía esa edad, entendía sus problemas, lo que pasaba, los enojos, las discusiones con los amigos, la familia, todo. Pero igual, aunque siendo de una distinta edad, entendía por lo que pasaba Harry, entendía esa furia de que nadie le creía que en los libros Voldemort existía de verdad, que se siente alejado del mundo. Y aunque viví eso y estoy viendo eso mucho después de que pasó los libros, lo entiendo mucho mejor ahora que hace 5 años. Entonces igual crecí, en un sentido crecí con los personajes. Igual fue como una forma de ayuda, al final no estoy creciendo solo. Fui viviendo las cosas que Harry iba viviendo a la edad que él también la estaba viviendo. Entonces buscaba como un refugio, siendo más chica, en los libros, en lo que estaba pasando a veces cuando uno no sabe como con quién hablar las cosas y me encierro a leer. Entonces fue lo que me ayudó como para ir creciendo también. O sea, a pesar de que, bueno, como desde chica estaba muy relacionada con el mundo de Harry Potter, quizás no viví cosas, por ejemplo, del colegio, con mis compañeras de colegio, que podría haber vivido porque iba a faltar el colegio porque tenía el estreno de Harry Potter. Entonces compartía esas cosas con más fanáticos que estábamos viviendo lo mismo. Y lo que me ayudó hasta el día de hoy. Él tenía como 14 ya cuando se empezó. Ah, no. Creo que él tenía como 13 y yo tenía 12, una cosa así, un año de diferencia. Ah, no. Sí, más o menos. Pero crecer con Harry Potter para mí fue como crecer con la película, así como para mis papás fue Volver al Futuro, o para mí fue Harry Potter lo mismo, fue toda mi adolescencia.
aunque muchos amigos yo tenía, que yo era como la más ñoña de mis amigos, porque veía Harry Potter, era muy fanática. De hecho, tengo las agendas, mis tías eran, cachan que yo era muy fanática, me compraban la agenda, me compraron hasta la colección de monedas de Harry Potter. Tengo la colección de monedas, tengo las agendas hasta como el 2014, creo, 2013, una cosa así. Tengo las películas, obviamente. El amor por tu familia. Así, diciendo, cuando Dumbledore le dice a Harry de que tu mamá siempre va a estar en tu corazón aunque no esté, es así siempre. Mi tata murió en el 2012, cuando se estrenó la última película. Y cuando están en la escena así conversando, como que cuando recuerda todo lo que hizo su madre y todo, pues me sentí como esa conexión con mi tata, así como todos los recuerdos que sentí con él. Fue una bonita experiencia. ¿Qué creen que hacen? ¿Cómo pueden tener algo así encerrado en la escuela? No te diste cuenta, ¿verdad? No viste lo que había abajo. No estaba viendo sus patas. Sus cabezas me preocupaban más. O tal vez no te diste cuenta. Eran tres. Estaba sobre una trampilla. O sea que tiene que cuidar algo importante. ¿Algo importante? Sí, así es. Ahora, si no les importa, me iré a la cama antes de que se les ocurra otra idea para que nos maten a todos. O peor, que nos expulsen. Creo que tiene que ordenar sus prioridades. Maravilloso como las películas de Harry Potter pueden darte un sentido de pertenencia. Saber que siempre vas a tener un lugar en las historias. Junto a Hermione, junto a Ron, junto a Harry Potter. Una de las cosas que más me gusta es que hay personas que realmente sintieron que su vida cambió para mejor después de ver esta película. Aprendieron a lidiar con sus propios miedos, con los que no se mencionan, con sus propios dementores en la vida, en etapas complejas, así como las películas mismas. Se fueron madurando los espectadores también, fueron madurando junto a estas películas. Creo que hay chicos y chicas allá afuera que por supuesto se deben saber los diálogos de memoria. Y junto con esto, aplican la filosofía de la película al mundo real. Porque ¿quién no les dice si es que allá afuera esto está sucediendo? Realmente. Está sucediendo, salvo que no nos percatamos. La magia puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Y por magia no me refiero simplemente a encantamientos y pócimas. Me refiero a la magia de ti junto a un grupo de amigos, superar momentos oscuros, siempre estar recordando tu origen familiar, haber perdido a tus padres. Finalmente esto se trata de encontrar tu lugar en el mundo y saber hacerle frente a esas cosas que temes. De eso y mucho más se trata Harry Potter, y de eso y mucho más se tratan los testimonios de los séptimos viciosos que vinieron a contarnos justamente su amor por la saga. ¿La casa que más te identifica cuál es? Ravenclaw. ¿Ravenclaw? Bueno, porque son los que más leen. Soy la primera persona que no leyó los libros, pero las películas full. O sea, hice el test de Pottermore y me salió Ravenclaw. Me gusta la idea que son... se supone que la sabiduría es lo que los caracteriza, la sabiduría y la creatividad. Y eso es algo que siempre me identificó. Por la sabiduría y la creatividad que en cierto punto tengo, y me gusta mucho la águila. Como que no soy de todas las casas, pero según el test que hice hace un año era Gryffindor. Igual encuentro que sea un poco de cada una, pero más por Gryffindor. Soy Slytherin. No es que sepa mucho tanto de las casas, pero me gusta un poco Slytherin, porque encuentro que es como súper juzgada. En un sentido, y debe ser como difícil entrar ahí, o cuando, por ejemplo, le pone el sombrero y dice así como Slytherin, debe sentirse como, ¿qué va a ser de mi vida? Así que... No soy una persona mala ni nada, como todo el mundo que le gusta catalogar a lo de Slytherin. Pero soy una persona que se fija metas y hace todo lo que tenga que hacer o lo necesario para poder lograrla. Cuando era chica era muy chistoso, porque todo el mundo me decía que me parecía a Hermione porque era muy parecida en cuanto al pelo, la forma de ser también, porque siempre fui como cercana a los libros
Y me acuerdo muy claramente cuando la profesora, hasta la que leía la mente, le dijo una vez a Hermione, leyéndole la mano: tú, mi niña, eres como tus libros que lees. Eres seca y, eres seca y estás emocionada por leer aquello que te intriga, pero al mismo tiempo como que en tu vida no hay mucho color. ¿Podría intentarlo? Oh. Oh. El Grimm. Yo lo vi. Mi niña, desde la primera vez que viniste a mi clase, noté que tú no posees el espíritu para el noble arte de la adivinación. Sí, aquí está. Eres joven, pero el corazón que te palpita es como el de una vieja. Está tan seco como las páginas de los libros que lees tan ansiosamente. Hermione, porque era la que le iba mejor en clase y siempre sabía todo y siempre salvaba la situación. Sí. Yo creo que Dumbledore. Aunque es porque siempre como que voy aconsejando a mi amigo, siempre me preocupo por ellos, que están bien, si no entienden una materia los ayudo, y aunque tenga mis secretos, siempre trato de ser lo más bueno posible para ellos, tanto para mí como para ellos. Mira, no me agrada mucho Ginny, pero sí siento como muchas cosas como en común con Ginny, porque es como tiene puros hermanos hombres, entonces como a pesar de eso, es como ella es súper fuerte y no le interesa lo que le digan los demás, y si tiene que retarlos a todos, los reta, entonces como súper poderosa en ese sentido. Con Ron yo encuentro, porque encuentro... Por algo no leí el libro. Ron no hubiera leído el libro. Y no, aparte porque es como un amigo fiel con Harry, que lo apañó en todas. Que bien tiene miedo, pero lo apañó. La verdad es que cuando era chica, podría decir que me parecía un poco a la Hermione. Porque sí, siempre he sido como media, como pesada, o sea, un poco como... Como que alguien dice algo mal y como que lo corrijo, como que cosas así chiquititas. No es como que sea muy aplicada en los estudios, pero sí soy media pesada, un poco. La verdad, si me dijeran así como personaje, no por egos ni nada, pero me gusta mucho Harry Potter. Porque era el tierno, era el inocente y al mismo tiempo era el que le quebraban el corazón muchas veces. Entonces, dentro de las historias de Harry, cuando uno lo ve crecer, Harry siempre apareció como un personaje abandonado, que se sentía solo, en una familia que no lo querían. No es mi caso, pero me refiero a que muchas veces en la etapa de una vida de uno se sentía muy solo, y Harry, me sentía identificado con Harry por lo mismo, porque yo muchas veces en mi vida me sentí muy sola, pero siempre hubo algo o alguien que me dijo: no, yo estoy contigo. Anciano.
eres el débil. Nunca conocerás el amor ni la amistad. Y siento lástima por ti. ¿Hechizo favorito? ¿Expelliarmus? ¿Mi hechizo favorito? Imperio. Sí. Porque, no sé, para desarmar al enemigo, a veces soy una persona súper poco confrontacional. Entonces, por lo tanto, me ayudaría mucho cuando uno no sabe a veces cómo discutir o cómo pelear. Expelliarmus. Sí, me gusta el Imperio porque, o sea, igual tengo mi lado oscuro, sí, porque igual me gustaría vengarme de los que me hicieron daño controlándolos. Sí, pues yo encuentro que el aspecto patrón, porque siento que espanta los mismos miedos que tiene Harry y, no sé, pues, lo aplicaría en la vida para eliminar mis propios miedos y enfrentarlo. Avada Kedavra. La verdad es que me gusta porque es como que no muchos se atreven, no es como que yo lo usaría, así que pudiera hacerlo, pero es como, no sé, encuentro que es un tema más serio. No sé, tiene sus repercusiones. Hazlo así. A ver, ¿qué película a marcar? La 3. Yo creo, que es la que más he visto. O la 4, que me gustaba mucho Cedric Diggory, era mi personaje favorito. Y se murió. La 3 y la 4, sí, esas son las que más veía. ¿Todavía estoy como muy pendiente del mundo de Harry Potter? Sí, de hecho fui al parque temático en el verano. Fui como en febrero y pensé que cuando llegara iba a llorar mucho, mucho. Pero no lloré porque sentí como si conociera, como si siempre hubiera tenido que llegar ahí. Fue muy lindo. Fue como cumplir un sueño en realidad, pues, pero no me sentí como pensé que me iba a sentir, así como muy emocionada. No, me sentí tranquila, así como yo conozco esto, era igual, pero igual a las películas, idéntico. Sentí como si perteneciera ahí, en el fondo. O sea, yo empecé con Harry Potter y el Filósofo de Azkaban, pero la que siempre veía y me encantaba era el Prisionero de Azkaban. Como que en las dos primeras películas siempre mostraron como que todo el mundo así, aunque sea por Voldemort, todo oscuro, igual siempre resultaba lo más feliz. Acá no, mostraron que querían matar a Harry, estaba en peligro constantemente. Nadie lo tenía solamente a sus amigos, igual en el colegio igual lo boleaban, como que solamente podía apoyarse en su amigo y nada más. En las otras películas no. Mindfall, fue un antagonista y pasó a casi protagonista de la saga. Siempre me gustó eso, entonces sí encuentro que la 3 igual me marcó mucho. Sí. Una escena que me guste mucho, la escena en la Piedra Filosofal, cuando empiezan a volar todas las cartas por la casa y al final como que Harry está saltando desde donde agarrarlas todas, cuando las podría haber recogido al suelo. Pero eso es como que es el principal momento de magia desde la primera película. Por algún extraño motivo siempre he tenido como un cariño hacia el árbol, el sauce boxeador ese que sale. Ya, no sé por qué, pero lo encuentro que es como ese lugar, que es como que tiene como una casa por debajo. Ese siempre me ha causado mucha curiosidad. No sé por qué, le he tenido como un apego a esa cosa, es raro. Pero igual es como súper brígido en cierto punto. La escena de Snape, eso fue como una escena como bien... Cómo lo mataron, encuentro que fue como... Que fue súper bien respetado el personaje, yo encuentro. Que fue súper bien llevado a la pantalla porque uno de las primeras películas le tenía ese odio y después ese odio cambia con una empatía que crece hacia él. Y hasta el día de hoy yo encuentro que es el personaje más respetado que la saga, por lo mismo. Cuando matan a Cedric, ¿qué más? Cuando... Aparece Sirius por primera vez ahí en la casa del maestro. ¿Cuál más? Me encantó ver cuando vi la cámara secreta y apareció la Arago por primera vez. Fue muy distinto a que cuando la vi en la película. Me lo imaginé muy distinto la escena.
película me gusta mucho La Orden del Fénix. El hecho, como a pesar de que no soy Gryffindor, armar como todo el ejército de Dumbledore y como que vamos a luchar en contra de este sistema como opresor que no nos quiere enseñar lo que en verdad deberíamos estar aprendiendo, me gustó mucho. Y bueno, ahí muestra todo el grupo de amigos de Harry en realidad para poder luchar juntos, y es como tú no pienses que vas a hacer todas estas cosas solo, estamos todos para apoyarte. Me gustó mucho, mucho esa película. Después de la muerte de Sirius, obviamente, que a todos nos rompió el corazón. Encuentro que la tercera. Porque la tercera Harry va conociendo los verdaderos problemas, los verdaderos miedos, los dementores. Y a la vez tiene que saber confrontarlo. Y va conociendo más el lado familiar, va conociendo más la verdad de su pasado, de sus antecesores, va conociendo más familia. Y a la vez tiene que aprender a enfrentarlo. Y aparte, la dirección de Alfonso Cuarón, encuentro que fue un cambio drástico que le dio a la saga y que le dio esa madurez que necesitaba para Harry Potter. A mí me gusta La Cámara Secreta, porque encuentro que se meten más como lo que son, bueno, siempre le tengo como cariño porque cuando chica me gustaba esa película, porque ahora, por ejemplo, salió lo que son la de las criaturas fantásticas. Pero encuentro que ahí se metieron más como en el mundo de la fauna mágica, podría decirse, que hay ahí. Y me gusta que hayan introducido eso. Aparte, siempre me ha gustado como la araña y la serpiente, y ahí salía todo gigante, así que era como, esta es la mía, en mi momento de brillar. ¡Ayúdenme! Bueno, los libros, además de que me hicieron que me gustara leer, también hicieron que me gustara escribir. Entonces, pues yo leí hartas sagas en español y, o sea, que son escritas en español originalmente y traducidas del inglés. Y como estudiosa de la literatura, igual puedo decir que está relativamente bien escrita, o mejor que las sagas promedios como Crepúsculo. Y para mí, por eso fueron importantes los libros, porque igual empecé a leer con unos libros que tenían una prosa que igual era un poco más elaborada que las sagas promedio. Y además libros muy largos. Entonces, eso a mí igual me hizo tener una perspectiva de la literatura como distinta a los niños de mi edad, que ven un libro así y les da mucha lata leerlo. Yo leía un libro así y no me daba lata leerlo. No, sí me lo leí. No, sí me lo leí. Me leí más de 3 veces cada uno. Me encantan, o sea, igual lo tengo de hace poco, hace como unos 3 años, pero los 7 libros me los leí en menos de un año. Me los comí. Entonces, no, fue. Y aunque cada vez que leía las páginas, diga la escena de la película, igual las escenas que no mostré en la película me lo imaginaba yo mismo, y eso era muy bacán. Y libro, me gusta mucho el último libro, porque sentí como que mientras iba leyendo, como que iba uniendo todas las cosas que me fueron contando los libros anteriores, como por qué esto era así, de que, mira, la capa de invisibilidad que le regalaron a Harry era parte de la Reliquia de la Muerte, y así. Entonces uno va leyendo y como que no podía dejar como de unir ciertas cosas que había leído en los otros libros. Sí, lo muestran muy distinto, así. Por ejemplo, en la película muestran a Harry como con el pelo todo así revoltoso pero liso, y el libro es nada que ver, así con suerte se podía peinar. No tenía el ojo azul, en la película lo muestran azules, ¿no es cierto? Acá los tenía del verde, como la mamá. Eran muy distintas facciones, pero igual fue un buen trabajo lo que hizo la Warner Brand Bros. Para buscar a un actor que fuera Harry Potter. No recuerdo si este es de los libros de la película, pero cuando Harry se muere al final y están en la estación de trenes y Dumbledore, o sea, Harry le dice, esto está pasando en mi cabeza, ¿cierto? Y Dumbledore le dice, por supuesto que está pasando en tu cabeza, pero eso no significa que no sea real.
sea, esa frase es buena, sí. Aplico tres. El más conocido, que es su meme, que es como es leviosa, no leviosa. El de la primera película, cuando están al final de la pira filosofal de la película, cuando Hermione le dice a Harry que es raro volver a casa. Y le pregunta, no vuelvo a casa, no realmente. Porque esa era su casa finalmente. Y el que igual me marcó en la última, en 2012, fue el diálogo de Dumbledore con Harry, cuando dice que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia. Y si no me equivoco, después dice, tanto como para producir daño como para remediarlo. Y lo más importante es que dice, no le temas miedo a los muertos, sino a los vivos, sobre todo los que viven sin amor. Eso es lo más importante. Cuando están en la primera película, estaban haciendo el Wingardium Leviosa y Hermione le dice, es leviosa, no leviosa. Siempre lo... Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. No, espera. Le sacarás un ojo a alguien. Además, no se dice así. Es leviosa, no leviosa. Hazlo tú si te crees tan lista. Hazlo. Wingardium Leviosa. ¡Bien hecho! ¡Miren todos! ¡La señorita Granger lo hizo! ¡Espléndido! ¡Wingard Leviosa! ¡Felicidades! Creo que necesitaremos otra pluma, profesor. La de Dumbledore. Que la verdad es una cosa horrible y hermosa. Esa frase es como súper memorable y que se me ha quedado como en la mente. Sí, yo me acuerdo claramente cuando la Hermione reta a Ron, está con la varita y dice, ay, no me va a salir, le vas a sacar un ojo a alguien. Y no es leviosa, es leviosa. Creo que Dumbledore lo dice, que para las mentes bien organizadas, la muerte es la siguiente gran aventura. Que a veces no hay como que tener miedo como a los desconocidos, más allá de que sea como la muerte, sino de que a veces uno tiene que estar preparado nomás para lo que venga. Y no dejar de lado de hacer cosas porque tengas miedo a lo que pueda pasar. Siempre me he vanagloriado de mi habilidad para las frases. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra fuente más inagotable de magia. Capaces tanto de ocasionar dolor como de remediarlo. Pero en este caso, cambiaría mi comentario original a este. La ayuda siempre será brindada en Hogwarts a los que se la merecen. No compadezcas a los muertos, sino a los vivos. Y sobre todo, a los que viven sin amor. Profesor, el patronus de mi madre era una sierva, ¿no? Como la del profesor Snape. Es curioso, ¿no cree? De hecho, ya que lo pienso, no me parece nada curioso. Ya debo irme, Harry. Profesor... ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi mente? Claro que está pasando en tu mente, Harry. Pero eso no implica que no sea real. Profesor, ¿qué debo hacer? Objetos del mundo mágico que te gustaría que existieran así en la vida real. ¿El pensadero? El pensadero, obviamente. Así para... Porque uno siempre olvida todo. Imagínate, tengáis un aparato que te haga, te lo saquéis de la cabeza y después lo veáis y lo recordáis. Creo que lo necesitaría. La varita, obviamente. Las varitas, obviamente, que no. Y obviamente un Hogwarts, una escuela de magia. Una varita, obvio. La varita es agua.
Marita Sauco, yo encuentro que haría grandes cambios más encima hoy día. Una capa de invisibilidad. Sí, sería algo súper útil. La capa de invisibilidad para ser tontera. Porque de repente me gustaría desaparecer de lugares que no me gusta estar, que me siento muy incómoda. Uff, ojalá que existiera el Quidditch. Me encantaría jugar Quidditch, aunque me botarían de la escoba y quería hospitalizado, me encantaría igual. Las plumas de Fred y George que escribían sola. O sea, la que tiene Rita Skeeter igual. ¿Qué más? Y las lechuzas como medio de correo. La suerte líquida. Sí, yo soy muy Yuyin, así que me serviría harto. Y obviamente una escoba voladora porque me podría traer, entonces me podría viajar volando de un lado para otro. No es de floja, pero es mucho más práctico. Terminando este capítulo especial de Harry Potter, quiero contarles por qué yo sigo viendo estas películas. Las sigo viendo porque siento que no solo son los niños en su proceso de crecimiento los que van aprendiendo, los viejos de Hogwarts, sino que son los viejos de Hogwarts los que aprenden muchísimo más de los muchachos. Creo también que el miedo en estas películas los hace a todos iguales, tal como les dije anteriormente. Y creo que también quizás el tema de que los dementores sean estas figuras de pesadilla, abominables, que son capaces de quitarnos nuestros recuerdos positivos, chuparnos el alma. Creo que estas películas se convierten en eso dentro nuestro. Algo con lo cual resistimos cualquier embestida de dementores allá afuera. Sí, ciertas situaciones en la vida misma pueden chuparnos la vida, pueden volverse ciertos dementores. Pero somos capaces de recordar que vimos Harry Potter y aferrarnos a las cosas más hermosas que tenemos. Eso. Y también creo que cinematográficamente, por lo menos para mí, desde la película de Cuarón, El prisionero de Azkaban, en adelante, pasando por la mano de Mike Newell, de David Yates, son películas cuya cinematografía es esplendorosa, desde la fotografía, pasando por las actuaciones, todo. Y esa cadencia hacia la oscuridad que tienen. Me gustan los momentos silenciosos de Harry Potter. Me gusta su humor. Me gustan los mundos que se crearon. Me hacen sentir que estoy ahí, que todavía pertenezco ahí. Y mientras más generaciones de muchachos y también, por supuesto, viejos, adultos, encuentren que esta película representa algo para ellos, creo que ese es el sentido por el cual las películas siguen dando vueltas dentro de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del séptimo vicio. Ah, sí, mi personaje favorito, por supuesto, Severus Snape. Es extraño volver a casa, ¿no lo crees? No iré a casa. Estoy en ella.